cerca del mar. Entonces me acabo de quemar la mano porque yo le dije, le garantizo que va a estar lindo el día, pongo las manos en el fuego. ¿Me quemé la mano? No, pero absolutamente, no sabes, está completamente nublado hasta ahora y yo dudo que hay alguno que se atreva a meter el agua porque el mar está medio de mal humor, parece que todavía... ¿Cómo? ¿Producción? No, ¿qué producción? Mira. Sí, ¿que se meta el agua? Yo te voy a mostrar una... Dijo que te metas al agua, Mariano. Vení, pará, mirá, vení. Yo le voy a preguntar a él. Dale, el especialista. Hola, señor, ¿todo bien? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás, bueno, ¿cómo está el agua? Perfecta. No está haciendo frío. No. Bueno, pero está especial. Sacate todas las dudas con Nicolás acá. Grande, Nico, querido, ¿cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? Bien, hermano, te vemos ahí con la tabla. Este muchacho no se quiere meter. Nosotros acá la producción le dice que se meta al agua y no quiere. Y te vemos a vos saliendo con la tabla. ¿Está especial para hacer surf hoy? Sí, mirá, está un poco peligroso, pero acá tenemos las colitas surf tamarindo que, sí. Nada, si querés te paso los días. Está muy bien, pero vos acabás de salir, digo, ¿es compatible con lo que vos querés hacer o hay mucha ola? No, está lindo. Un poco movido, claro. Viento. Está bravío el mar, ¿está bien así? ¿Lo podemos decir así que está bravío? Sí, está movido. Bueno, amigo, te mando un abrazo grande. Escúchame, tenés neopren, me imagino, ¿no tenés frío? Sí, no, tengo neopren. Pero igual, ¿el agua está calentito o está fría? No, se aguanta. Se aguanta. Bueno, qué lástima que se puso gris, che, estaba lindo. Sí, sí. Bueno, no. Te mando un abrazo. Gente. Chau, amigo, chau. Claro, bueno, ahí estamos. Gracias, Nico. Bueno, ahí está, mira, vos tenías duda, la producción quería saber cómo estaba el agua. No, la producción quiere que te metas al agua. ¿Por qué quiere que metas yo? No sé, basta, chicos, déjenlo. Se quiere ver sufrir. Hoy está fresco. El chino, el chino Velázquez me dice que te metas. Está bueno, acá el chino, el chino. Mira, el chino que la pata puedo asomate meter. Ahí a la ventana, chino, que yo te poncho la cámara. Asomate ahí. La pata puedo meter. Pará, lo poncho al chino. Ahí está el chino. ¿Cómo, chino? Que se meta, dice. Ahí está el chino. Lo estoy viendo, mirá, el chino. Ay, Dios mío, el chino. Claro, bueno, algún chino. Día lo voy a traer el chino para acá para que me acompañe a hacer móviles. Bueno, dice que vayas a meterte vos, chino. Él se mete. Él va en el cuatriciclo y se mete, dice. Mirá, venimos acá a la escuelita de surf, nos ponemos neopren y nos metemos al agua. Pues ellos dicen está perfecta el agua porque, claro, ellos ya más o menos naturalizan la temperatura del agua porque están hace un montón de tiempo metidos. Pero uno viene tan abrigadito desde adentro del auto, baja a la playa, de repente ya con el vientito se espanta un poco porque está poco fresco y como que te escupe un poco el mar por el tema de algunas salpicaduras. Y bueno, un poquito de quickie hay, ¿no? Y aparte está, mira, te voy a dejar así. Pero mojate la patita, algo. Yo no puedo creer, ¿verdad? Te voy a sacar para acá. Ahí va nuestro móvil. Mirá lo que es el está agua. Está bravo. No, claro, ¿hay gente en el agua? No hay ninguna. ¿O sí? No. En el agua no hay, salvo la escuelita de surf que está realizando estas actividades. Sí. No hay personas. Después hay un montón de que meten las patas, eso sí. Que meten las patas y un montón. El pie, los pies. ¿Cómo hacen las patas? Bueno, pero... Ahí van los muchachos. Adiós. ¿Cómo anda la gente? Los muchachos. Bueno, pero ahí es una cuestión casi metafórica que no siempre es literal. Si fuera literal, no tendría sentido casi nada. Me voy a meter las patas. Los pies. Meta los pies. voy a meter... Los pies. En el mar bravío. Mirá, qué fresco. Ay, métase un poquito más. La playa a partir de acá hace como una especie de pronunciamiento para abajo, bastante... Uy, escuchá ese ruido. ¿Está fría? Está muy fría el agua, está muy fría. ¿Para qué sector veo gente? Pará. La producción me está hablando, pará. ¿Qué producción? Mirá. ¿Que se meta hasta la rodilla? Sí, que te meta hasta la rodilla. A mí me llegó hasta la rodilla y me mojó el pantalón, así que más... No puedo hacer. Mirá. Bueno, ahí está. Producción, lo que le hacen hacer. Son malos, Lo que pasa es que está muy pronunciado. Está como que se mete para abajo, viste, como que él. Son malos acá, chicos. En serio, basta. Ahí hace como...
¿Sí? Yo trato de defenderte, Marian, pero no me dejan acá, ¿viste? No, está bastante violento el mar, así que está violento, está violento. Este es el panorama que tenemos de la playa, hay mucha gente que anda caminando, y es cierto, de a poquito se empieza a ver un poquito más de movimiento de la gente que se acerca, por supuesto, porque es un fin de semana y uno espera que haya un poco más de movimiento, y por supuesto que el principal atractivo que tenemos nosotros es la playa. Es, ¿no?, la playita. Escúchame, Mariano, ¿qué pasa con las sombrillas? ¿Cómo vemos alguna o ya con el viento? ¿Para qué lado están las sombrillas? Posicionadas, obviamente, para en contra del viento, del claro, del, mirando para el norte sería. Exactamente, para cubrirse el viento, sobre claro, todo. Claro, sí. Las sombrillas son para el sol. Y no hay sol, así que las podemos desarmar por las dudas. Pero claro, te cubre el viento. Te cubre el vientito. Para aquellos que no tienen carpas. Claro, tal cual. Qué raro, Mariano, porque habíamos arrancado con un solazo. Esto me pone mal a mí, me bajonea. Sí, bueno, pero hay algo que me no pongo mal. Para venir. Es más, no quiero hablar más, me puse mal. Hay algunos que nos ponen excusa para venir y vienen igual. Pero bueno, uno imagina que va a mejorar esto o va a seguir así. No quiero hablar más. Te voy a mostrar para que te pongas peor. Allí está completamente nublado. Para aquel lado, vamos girando la cámara y es total. Está completamente nublado, no hay ni un hueco de sol. Me puse mal, Mariano. Bueno, pero usted puede venir a tenerse igual. Además, después estoy hablando lejos del micrófono. Estoy hablando lejos del micrófono porque estoy enojado. Que le remarca la silueta a usted, ese traje de neopren. ¿Cómo? ¿Cómo? Para. Las grandes. Para. ¿Cómo? ¿Tiene algún problema usted conmigo? ¿Usted me está hablando a mí por mi gordura? ¿Usted se mete con mi gordura? Yo no he nombrado. ¿Usted se mete con mi cuerpo? Gordura. ¿Usted se mete con mi cuerpo? Dígalo ahora. No. Yo lo que digo es, usted viene, se pone el traje. Hincha de Rosario Central, señores, tenemos acá, mirá acá en la radio, ídolo. Vamos, Rosario, ¿eh? Mirá, rebanco, Rosario. ¿Cómo? Para ser hincha de Boca, mirá. ¿A dónde? No dije hincha de Boca, dije hincha de Rosario Central. Yo nombré Boca. No, acá somos todos anti-Boca. No hay ninguno de Boca acá. Hay un hincha de Boca. No, bueno. Por eso hace frío en la playa. Hace frío en la playita porque está el hincha de Boca ahí. Ya sabía yo. Bueno, Mariano, se puso feo entonces. No sé si conviene ir a la playita por el momento. No, a menos que no tenga una carpa que tenga todas las paciencias para armarla. Bueno, sí. La playa no es muy recomendable ahora. El mar, de hecho, está bastante fuerte. Así que a esperar el mejor momento en todo caso. Bueno. ¿No? Sobre todo si hay chiquitos que vienen a tratar de... Obviamente, a realizar cualquier tipo de actividad es casi como que no le puede permitir. Futbolística, ahí tenemos. Acá la producción me dice que se meta en el partidito ahí con los muchachos. Está Carlitos, el hincha de Boca. Está Carlitos no sé. Tevez ahí, jugando. Dice Carlitos. Dice Carlitos. Carlitos, ¿cómo anda, Carlitos? Yo pensé que estaba entrenando, Carlitos. Están enojados los hinchas de Boca, Mariano. ¿Qué pasa con los hinchas de Boca? Bueno, hay todo un tema con los... Los hinchas no, los jugadores, perdón. Los jugadores de Boca, porque dicen que hay demasiada autoridad de parte del Consejo de Fútbol, que hay muchos ex Boca que ha sido gloria, obviamente el de Boca, que no es muy lejano, es bastante reciente. Bermúdez, Cencini. Cassini está ahí en el medio, Bermúdez. Exactamente, está Juan Román Riquelme. Sí, Bermúdez es el más picante. Bermúdez. Serna, que si bien no está, siempre tira algún que otro perito. Mira. Y bueno. Lo que obviamente, mira, yo tengo una declaración puntual. Sí. No acuerdo de qué jugador dijo, que dijeron, si tienen toda la actitud los jugadores de Boca como para plantársele así con la autoridad que se le han plantado al Consejo de Fútbol, ¿por qué no usaron en el partido contra el Santos? Claro. ¿No? Haciendo referencia qué palito, justamente, ¿no?, a un palazo. Claro, un palazo, qué palito, mamita. Para jugador, bueno, hay un conflicto. Bueno, hay un conflicto importante. Bueno, Mariano, lo libero, le mando un abrazo grande. Acá el chino dice que traiga algo para tomar. Bueno, le mando un abrazo al chino. Bueno, también. Ahí está el chino, está acá el chinito. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Adiós. Bueno, ahí estamos con Mariano Costa desde la playa. No puedo creer que el cielo esté como está. Habíamos arrancado y yo le dije al móvil hoy temprano, vamos a andar en 31 grados, Mariano, qué calor. Hoy ya se me estaba cayendo la gota de transpiración. Estamos en 22 grados 8. Y cielo totalmente cubierto en la ciudad. Todavía no lo puedo creer. Bueno, vamos a escuchar los mensajitos y uno de los últimos mensajitos que nos está llevando a que este juego termine. ¿Sí? Te preguntamos,
¿a qué novela pertenece esta canción? Mírame, yo soy la otra. ¿A qué novela pertenece? Tiene fuego la que sabe. Lo pasó Telemundo y Caracol. Aquí en la Argentina, el canal de las pelotas. Pero hace mucho estamos hablando, ¿eh? Obvia. Bueno, un éxito esta novela, rotundo. Realmente rotundo. ¿Cómo se llama esta novela? Te estamos preguntando y vamos a escucharte ya los últimos, ¿eh? Vamos a ir cerrando ya el programa del día de hoy y a ver quién se lleva el kilo de helado. Hola. Hola, me llamo Josefina. Y la canción de la novela se llama Pasión de Gavilanes. Toma. Besos, chau, espero ganar. Bueno, ojalá, Josefina, beso grande. Gracias, por estar del otro lado. Hola, hola, amigos. ¿Cómo andan? Bien, querido. Bueno, en el mes de la pasión. Es un mes pasional, sobre todo el 14. El tema corresponde a Pasión de Gavilanes. Mi nombre es Mariano. Vamos, Mariano, les mando un abrazo fuerte. Y excelente el programa, la radio, que la verdad que todos los días nos haces pasar unas mediodías hermosos. Les mando un abrazo. Qué grande el amigo, che, qué buena onda, ¿eh? Está enamorado, ¿eh? Está como loco. Es cierto, es el mes de la pasión porque es el día de los enamorados. El 14 de febrero aquí en la radio, ¿estamos hasta el 14 nosotros o no? ¿Qué cae 14? No sé qué cae, a ver, déjenme ver. Estoy hablando mucho, chicos, ¿por qué? Vamos a la música. Cae domingo. No, no estamos el día 14. Pero yo quería poner lentos todo el día. Yo no te puedo creer. Bueno, dice, buen día, Pasión de Gavilanes es la novela. Soy Marcela. Bueno, ahí está, Marcelita, gracias por estar allí del otro lado. Vamos cerrando ya. ¿Les parece? Cerramos el concurso. No se puede, no recibimos más WhatsApperos. No recibimos más. Y en un ratito te vamos a decir quién es el nombre de esta novela. Che, me puse mal que no podemos estar el 14 de febrero, ¿eh? Me puse mal. Yo quería poner lentos todo el día. Mándame la música, me enojé. Yo quería lentos. Estoy enojado. Palo Pandolfo, ella vendrá.